A ver qué te tenemos, Lu. Exactamente, porque como les contaba hoy más temprano, el mandatario, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, inició este fin de semana lo que es su primera gira a nivel internacional después de que asumió su mandato. Primero viajó a México para participar del foro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. La gira continúa por Estados Unidos para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas el próximo miércoles. Pero fue allí, en la CELAC, en México, donde Lacalle Pou fue protagonista. Llamó la atención de la comunidad internacional durante su intervención, que duró apenas poco más de 4 minutos. El mandatario manifestó su preocupación por lo que considera la violación a los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Declaraciones que provocaron una inmediata y picante ida y vuelta con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. Lo escuchamos. Escuche usted a su pueblo que recoge 300.000 firmas contra la ley Orente que usted impuso y que cambió las condiciones para ajustar precios de combustible, desalojo, disminuir el rol de las empresas públicas, modificar el proceso penal. En realidad, un paquete o un paquetazo neoliberal. El presidente de Cuba utiliza argumentos de minación que obviamente no comparto y no son ciertos. Sí hay algo que es cierto, que en mi país, por suerte, la oposición puede juntar firmas. En mi país, por suerte, la oposición tiene resortes democráticos para quejarse. El presidente de la calle denota su desconocimiento de la realidad. El coraje y la libertad del pueblo cubano se han demostrado durante 6 décadas frente a la agresión y el bloqueo de Estados Unidos, obstáculo fundamental para avanzar más en nuestro desarrollo, lo cual el presidente de la calle no mencionó. Y quiero citar simplemente, y no son palabras mías, es una canción muy linda que quienes la cantan se sienten oprimidos por el gobierno. Que nos siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes si mi Cuba es de toda mi gente? Muchas gracias. Bien, así se daba este ida y vuelta entre el mandatario uruguayo y el cubano, bueno, hablando sobre las situaciones de democracia o la falta de democracia y de libertades que considera Lacalle Pou que existen en Cuba. Y Maduro también respondió, invitó al presidente a debatir, le dijo que ponga hora y lugar también al presidente de Paraguay, que fue uno de los que se sumó a estos cuestionamientos de la calle. Venezuela está lista para debatir sobre libertades, democracia, resistencia, revolución y neoliberalismo, decía Maduro. Y también ha asegurado que en su país hay plena democracia y que durante sus gobiernos hubo 28 elecciones, de las cuales el oficialismo ganó 26, y además invitó a los mandatarios a presenciar las próximas elecciones nacionales. Y estas declaraciones de Lacalle Pou tuvieron muchísima repercusión a nivel internacional. Allí en la cumbre de la CELAC, el mundo entero estaba viendo lo que sucedía. Es claramente una pantalla, una vidriera hacia el mundo. Vean ustedes, Juan González, jefe para América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional del gobierno de Estados Unidos, lo felicitó y escribió en su cuenta de Twitter: el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, diciendo las cosas como son. Por su parte, además, el líder opositor venezolano, Juan Guaidó, agradeció el apoyo de Uruguay. Maduro, desesperado por legitimidad en la CELAC y sale trasquilado, no tiene ni tendrá reconocimiento, decía Juan Guaidó. Contarles que el presidente Lacalle Pou ya está en Estados Unidos, hoy tiene agendadas varias reuniones con empresarios de primer nivel allí en Estados Unidos, y además tendrá un desayuno de trabajo, y también se va a estar reuniendo con la Benemerit, y el miércoles va a estar participando de esta cumbre de Naciones Unidas en esta primera gira internacional por parte del presidente uruguayo. Muy bien.